Continuamos con nuestra conversación en la mañana de hoy con el rector Benjamín Sharifker, el rector de la Universidad Metropolitana. Estamos en la Biblioteca Pedro Grases. Esta biblioteca pues tiene muchos módulos y estamos justamente en el módulo que se llama... Es la Sala Ramón J. Velázquez. La Sala Ramón J. Velázquez. La Sala Ramón J. Velázquez, bueno... ¿Quién mejor que Ramón J. Velázquez para estar presente aquí entre nosotros? Está presente. Tenemos aquí atrás lo que fue su escritorio. Ah, sí, rector. Ese fue el escritorio de él, que bueno, la familia Velázquez tuvo bien donarle a la Universidad Metropolitana no solamente la colección bibliográfica, la biblioteca de Ramón J. Velázquez con libros originales, manuscritos de él, sino también, por ejemplo, el escritorio donde él durante a lo largo de su vida, como se sabe, Ramón J. Velázquez no solamente fue presidente de Venezuela, sino que fue un notable historiador, un intelectual de mucha valía, claro, en nuestro, claro, país. Claro que sí. Bueno, de hecho, estuvimos por aquí en la muestra pues al país pública de lo que ha sido su documental sobre la historia y la biografía de Ramón J. Velázquez. Bueno, seguimos hablando con el rector acerca de cómo se está exhortando a nivel internacional al Ejecutivo venezolano a exponer las condiciones de lo que está pasando aquí en Venezuela. Estamos viendo cómo se está solicitando que comisiones entren a Venezuela. La Organización Internacional del Trabajo se pronunció con respecto a esto debido a las quejas permanentes que hay y a las denuncias que han hecho tanto trabajadores como empresarios. Rector, me gustaría conocer su punto de vista con respecto a esto, porque inclusive en este momento Comisión Interamericana de Derechos Humanos está debatiendo sobre el caso Venezuela y Nicaragua, y hablan también de privados de libertad, del respeto a los derechos humanos y de los inmigrantes, que era un poquito también de lo que estábamos hablando al principio. Sí, nosotros en Venezuela constantemente estamos sujetos a violación de los derechos más elementales. Por ejemplo, a partir del mes de agosto se hicieron unos anuncios de unas medidas económicas que, en primer lugar, se anunció unos incrementos salariales importantes, pero eso significó la abolición de toda la contratación colectiva, tanto en la empresa privada como en el sector público. Porque a partir de agosto de este año, prácticamente todos los venezolanos están ganando el salario mínimo, porque no hay producción económica realmente como para que puedan cumplirse todos los contratos colectivos. Lo que ha ocurrido es que se ha contraído la escala salarial de todos los venezolanos y todos los venezolanos entonces viviendo en un nivel de subsistencia. ¿Qué es lo que persigue entonces el régimen? El régimen persigue que todos los venezolanos ganemos lo mismo, no importa el nivel de preparación, no importa la responsabilidad, no importa el mérito que hayan acumulado las personas, no importa el desempeño en su labor. Entonces, con esto lo que estoy poniendo de manifiesto es que hay la violación del derecho más fundamental que tienen las personas, que es de vivir. De vivir, de calidad de vida. De calidad de vida, por supuesto. El salario medio del venezolano es muy cercano al salario mínimo, por las razones que estábamos diciendo. Pero es que el salario mínimo del venezolano no llega al nivel de subsistencia, al nivel de lo que la Organización Internacional del Trabajo considera el umbral de la pobreza, que es el ganar un dólar diario. Nosotros los venezolanos, digamos, un profesor titular de una universidad pública venezolana no alcanza a 20 dólares mensuales su salario. Y eso es después de 20 años de experiencia, con un doctorado encima, con trabajos publicados, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo está ocurriendo en prácticamente todos los ámbitos del esquema laboral venezolano. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esta es la explotación más abyecta de las personas, porque el esfuerzo de los venezolanos se diluye. Salió publicado el otro día, bueno, un índice que se llama el índice McDonald's, el índice Big Mac de McDonald's. Entonces, bueno, en Chile, un chileno tiene que trabajar menos de una hora, unos 30 minutos aproximadamente, para comerse un Big Mac. En Colombia hay que trabajar un poco más de media hora, hay que trabajar una hora y cinco minutos aproximadamente en Colombia para comprar un Big Mac. En Venezuela hay que trabajar más de un mes para comprar un Big Mac. O sea, un venezolano con su salario no puede ir a una tienda McDonald's y comprar un Big Mac. Uh-huh. Ese es el nivel de explotación. ¿Por qué digo explotación? Porque alguien está tomando beneficio de la labor del venezolano y del esfuerzo del venezolano. Quien está tomando ese beneficio son los que controlan la economía en Venezuela, que no es otro que el régimen, que imprime inorgánicamente, ni siquiera los imprime, emite inorgánicamente dinero en el Banco Central
para cumplir los compromisos que asume sin que eso esté respaldado con una verdadera producción. Nivel de explotación, me voy a detener ahí porque es importante, porque por eso estamos viendo la protesta de los trabajadores en la calle, porque a pesar de que tenemos la sensación, rector, de que nos acostumbramos a todo y que tenemos una capacidad de resiliencia muy grande y que, bueno, nos adaptamos, pues, la primera semana cuando vinieron los cambios en materia monetaria, pues hubo una situación de mucha inestabilidad entre los venezolanos, pero la siguiente semana ya como que nos empezamos a acostumbrar. Esto es bueno, esto es malo, a pesar, vuelvo y repito, de que se mantienen algunos focos de protesta en la calle, y uno de esos es los trabajadores exigiendo que sus salarios sean respetados y que sean dados de acuerdo a la escala de preparación de cada quien. Claro, porque todo el mundo está entendiendo que el valor del bolívar, bueno, ha caído a tal punto que no, realmente nadie quiere tener bolívares. O sea, la gente en lo que recibe su salario inmediatamente va a comprar lo que pueda conseguir porque sabe que eso se va a diluir el valor de ese salario al día siguiente, porque tenemos una inflación tal que el valor del signo monetario disminuye a la mitad prácticamente mensualmente y casi semanalmente. O sea, la inflación en el mes de septiembre superó el 100%. Esas son las cifras que los estudios económicos indican y que la oficina de económica de la Asamblea Nacional también está indicando. Entonces, bueno, reitero, esa es la explotación del esfuerzo del venezolano, y quien ejerce esa explotación es el régimen que cobra el impuesto más injusto que se puede cobrar, que es el de la inflación, porque la inflación es la confiscación del valor del dinero por el ente emisor del dinero, que no es otro que el Banco Central, que sabemos que está controlado por el Ejecutivo Nacional. Y la hiperinflación es peor de lo que usted está escribiendo. Peor todavía. Es peor todavía, lo estamos viviendo los venezolanos todos los días. ¿Qué pasa con la oposición venezolana? ¿Qué pasa con el liderazgo? Me gustaría conocer su análisis, porque la sensación es que no tenemos líderes, es que los líderes no están aterrizando en el problema que tenemos, no están capitalizando las distintas protestas de las que yo le hablaba y de las que las hemos visto visibles a lo largo de todo este tiempo, quizás no con la misma intensidad que en otros años anteriores, pero sí allí presentes las enfermeras, la gente que está protestando por su salario, los trabajadores venezolanos en este caso, los médicos, la gente que está saliendo por primera vez no solamente con una bata de médico, sino con una bata de enfermo a protestar porque no tienen los insumos, porque no tienen las medicinas, lo que ya sabemos que es una crisis humanitaria que el gobierno no quiere reconocer porque dice que es inducida. ¿Qué pasa con la oposición en este país, rector? Sí, tenemos una oposición muy disminuida y tenemos que analizar las causas de esa. Está muy dividida y muy disminuida en su capacidad. La oposición no puede manifestarse porque no hay medios de prensa libres. Por ejemplo, los periódicos de alta circulación, como por ejemplo El Nacional, ya no circula porque no tiene papel. El Universal, que bueno, que se convirtió en un periódico oficialista porque fue adquirido, digamos, por quién sabe quién, no se sabe quién lo, pero la línea editorial cambió completamente, tampoco está saliendo porque no tiene papel. Y como sabemos, en las ondas, digamos, de los medios radioeléctricos, son muy pocos los medios radioeléctricos que tienen una línea editorial que sea independiente de la línea editorial del gobierno. Entonces, no hay una vocería de la oposición. ¿Pero por qué no hay una vocería de la oposición? Pues nosotros le echamos la culpa a los políticos. ¿Dónde está? O sea, tu expresión ahora, Alba Cecilia, fue ¿dónde están los políticos para que lideren el proceso político de cambio en Venezuela? Bueno, lo que pasa es que cuando hay un régimen totalitario no puede haber líderes políticos distintos a los que tengan que ver con el propio gobierno. Y, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿dónde está en Venezuela Winston Churchill? Que nos diga que, bueno, que con sangre, sudor y lágrimas vamos a poder enfrentar estos desafíos que tenemos. Bueno, pero hay que acordarse que Winston Churchill no surgió en la Rusia de Stalin, en la Unión Soviética de Stalin, no surgió en la Alemania nazi de Hitler, ni tampoco en la Italia fascista de Mussolini, que eran los regímenes totalitarios que había en ese momento. Churchill salió del otro bando, en un país donde había una democracia parlamentaria, que era Inglaterra. Entonces, pretender que ahora surjan líderes políticos a orientarnos cuando estamos en un medio... ¿Dónde están los líderes políticos? O los cayeron a golpe, o los metieron presos, o tuvieron que exiliarse, o están muertos de miedo. Esa es la realidad política que tenemos en Venezuela. Entonces, lo que en Venezuela nosotros necesitamos, primero que todo, es unificarnos, pero no con una unidad solamente política, sino realmente, ¿qué es lo que queremos los venezolanos? ¿Queremos los venezolanos seguir viviendo en este estado de cosas indefinidamente?
o tenemos que clamar porque haya un cambio inmediato en Venezuela. Y eso lo tiene que hacer el pueblo, aunque lo tenemos que hacer todos, los políticos, los académicos, los empresarios, los industriales, los obreros, todo el mundo. Eso es un clamor de los venezolanos, porque estamos en una situación en donde cada día vivimos peor. Entonces aquí, ¿cuál es? La salida no puede ser la frontera para salir de Venezuela, ¿no? La salida tiene que ser un cambio. Entonces nosotros tenemos esa unidad, no va a ocurrir como un fin en sí mismo. Esa es la unidad para que pueda haber un cambio en Venezuela. Entonces el objetivo que se persigue es el cambio. ¿Por dónde se empezaría, rector, a su juicio? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle al régimen que el manejar irresponsablemente los asuntos públicos tiene consecuencias. Eso hay que mostrarlo. O sea, nosotros tenemos que hacer que el cometer errores tenga un costo. Por ejemplo, el aumentar el salario mínimo sin que eso esté representado en un aumento de producción, eso significa inflación. No hace falta tener un doctorado en economía para entender eso. Nosotros no podemos entonces sencillamente admitir que se nos trate de esa manera y que se nos condene a tener un signo monetario devaluándose constantemente, teniendo cada vez menos valor, en donde entonces el esfuerzo de cada uno de nosotros todos los días es confiscado por el Estado. Entonces eso tenemos que decirlo con claridad. Lo estamos diciendo y lo estamos demostrando, pero yo creo que la unidad de los venezolanos ocurrirá el día que entendamos muy bien y que nosotros expresemos con meridiana claridad que nosotros no vamos a admitir medidas económicas o medidas de ningún tipo que vayan en nuestro propio detrimento. Y luego es que podrá ocurrir entonces esa unidad de los factores políticos venezolanos. ¿Y cómo un pueblo unido de todos los sectores del país puede, frente a un régimen totalitario, decir no lo acepto? Bueno, tenemos que confrontar al régimen. Tenemos que confrontar al régimen y lo tenemos que hacer con presión tanto interna como presión externa. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo claro que nosotros... Que nosotros tenemos que hacer esa confrontación en forma violenta, no, claro, sino que la tenemos que hacer en una forma con eficacia política. Uh-huh. Y esa eficacia política precisa que tengamos claros cuáles son los objetivos. Y en mi opinión, el objetivo que nosotros tenemos que perseguir en forma inmediata es un cambio político en Venezuela, porque estamos convencidos que hasta tanto no ocurra ese cambio político, no vamos a tener políticas públicas en Venezuela que nos permitan superar la profundísima crisis que estamos viviendo. Sin duda. Gracias, rector. En minutos volvemos a seguir conversando con el rector Benjamín Sharif, que era excelente pues su apreciación con esto que nos está pasando desde el punto de vista político y esta presión internacional que estamos recibiendo, y que definitivamente pues confluye en todos estos factores que se están moviendo aquí en Venezuela. Vamos a hacer la pausa, al regreso vamos a hablar de las universidades, porque este es un tema también álgido, porque de aquí salen las ideas, de aquí salen las personas que se van a preparar, esos muchachos que están allí, aquí abajo en las aulas de estudio, estudiando en este momento, justamente ese va a ser el futuro que va a estar enfrentando la Venezuela que hay que reconstruir. Vamos a hablar de ese tema en solo minutos aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV, recordándole siempre que nuestra óptica es Óptica Berlut. Nuestros lentes son de Óptica Berlut. Ellos están en San Cristóbal, pero llegan a tu casa, te tocan el timbre y ahí tienes tus lentes con todo lo que tú necesitas. Así que ya venimos con más.